algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer. Otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión. Otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Bienvenidos todos a este encuentro de familias. Les agradecemos mucho la presencia. Gracias por estar acá. Somos conscientes que en estos encuentros participan detrás de cada pantalla. En muchas ocasiones hay más de una persona, hay familias enteras. Entonces agradecemos mucho su presencia y la presencia de sus familias. Yo soy Marisol Salazar, hago parte del equipo de trabajo de UDA Educación Virtual y los voy a estar acompañando en este encuentro junto a Sara y a John, que en un momentico se los estaré presentando. El encuentro de hoy se titula Nuestro Hogar entre el Orden y el Desorden y vamos a estar hablando de orden, desorden, de la subjetividad que hay entre esos conceptos, de la limpieza también y de las tareas del hogar, un tema que a todos nos corresponde. Entonces, pues bueno, esta estrategia de Somos Familia UDA es una estrategia que nace en UDA Educación Virtual, una unidad adscrita a la Vicerrectoría de Docencia, y nosotros buscamos que ustedes puedan compartir en estos espacios con sus familias, con sus amigos, pero que también puedan aprender de temas de interés para todos, como este tema que es orden y desorden. Y agradecemos que ustedes nos puedan acompañar. Estos encuentros los realizamos los últimos jueves de cada mes a las 5 p.m., así que les sugerimos siempre estar muy atentos a nuestras redes sociales, a la red social de UDA Educación Virtual, para que se inscriban a cada uno de estos encuentros de manera mensual y participen con nosotros. Hoy nos acompañan dos personas muy especiales, nos acompañan Sara Jaramillo, ella es psicóloga, es voluntaria en la Cruz Roja, también es voluntaria en Centro Psique y pues va a estar súper dispuesta a poder compartirnos todo lo que ella sabe acerca del orden y el desorden. Y también nos acompaña John Mario Gómez Ríos, es músico, van a ver que tiene muchas facetas desde la música, entonces él es cantante, pero también es violinista, también es ukelelista, guitarrista, tiene un montón de cosas y entonces nos va a estar ayudando mucho, dinamizando este encuentro y también nos va a compartir lo que sabe además del orden y el desorden y haciendo esa relación de orden y desorden desde la música. Entonces a ellos dos, a Sara y a John, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Hola, buenas tardes para todos. Ahí te escuchamos, John. Bueno, listo, ahí sí, excelente. Sí, bueno, un saludo para todos, encantado de estar acá acompañándolos. Para mí es un placer poder compartir al menos a un tema que es como que nos compete a todos, pero en este caso es de la música. Sí, todos lo entendemos, entonces yo creo que va a ser un rato muy agradable para todos. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal, John, si tú nos haces como este primer rompehielo compartiéndonos alguna cancioncita? Resulta que la mayoría de las personas cuando va a limpiar un espacio, cuando va a ordenar algo en sus hogares, la mayoría, no sé si todos, ponemos musiquita, ¿cierto? Como bueno, entonces hoy voy a barrer, voy a trapear o voy a sacudir y eso. Entonces pongo las canciones que a mí me gustan y que a mí me animen para poder hacer eso de una mejor manera, ¿cierto? Entonces yo quería cantarles una canción que es la que yo pongo, ¿sí? Normalmente cuando voy a hacer la limpieza de mi hogar. Entonces a mí me gusta como la música que me motive, que me mueva, que me llame, ¿cierto? Entonces esta es una canción que es de una banda que se llama TNT, pero la versión que a mí más me gusta es del Joe Arroyo. Esta canción se llama Sabré Olvidar. Entonces ahí les va como para que se animen y empiecen a barrer y a trapear de una vez. Amor solo para perder, así es vida. Y yo sabré olvidar. Oh, no, 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 no.
confiésate, aprende a amar, solo así te salvarás, pues yo como un chacal, seguiré por mi camino, cantando, riendo siempre, y así yo sabré olvidar, mujer. Sabré olvidar, no, sabré olvidar, mujer, y yo sabré olvidar. Bueno, gracias John por esa interpretación tan bonita. Yo creo que partes de un tema fundamental, y es que todo siempre al momento de organizar, lo hacemos de maneras diferentes. Y asimismo, interpretamos esas categorías del orden y el desorden y la limpieza de una forma diferente. Es allí cuando entra a operar como la subjetividad. Todos lo concibimos de manera diferente. Podemos vivir con varias personas o convivir con diferentes personas, y si les preguntamos si ven un lugar o un espacio determinado de esta vivienda organizado o desorganizado, puede que las respuestas sean diferentes, porque cada uno contemplamos como estos escenarios desde la opinión o la percepción propia. Entonces, puede que para lo que Marisol sea algo muy organizado, para mí sea completamente desorganizado. Entonces, es importante que todos partamos desde ahí. Cada persona y cada individuo en particular concibe el orden y la limpieza de manera diferente. Bueno, y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, Marisol. ¿Cómo es el espacio que habitamos? Y también a la pregunta de cómo es el espacio que queremos habitar. El espacio que habitamos muchas veces es el reflejo de lo que tenemos en nuestro interior o de cómo está nuestro interior, ¿cierto? Como si fuera un espejo. A veces cuando no podemos organizar ni siquiera lo que tenemos adentro y poner en orden la mente, las emociones y las situaciones o las experiencias que estamos atravesando, eso se ve reflejado en nuestro exterior, en nuestro trabajo, en nuestro estudio y en los lugares en los que permanecemos determinado tiempo. En esa misma pregunta, también hay que preguntarnos, valga la redundancia, por cuál es nuestro hogar, cuáles son nuestros hogares. Y allí entra la siguiente diapositiva, que tiene que ver con esta premisa de habitar. ¿Qué es lo que habitamos y cómo nos habitamos a nosotros mismos? Primero, habitamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Y es fundamental que nos empecemos a cuestionar cómo nos estamos habitando a nosotros mismos en las diferentes dimensiones, en la dimensión espiritual, en la dimensión del ser, del hacer e incluso del tener. Así como habitamos a nosotros mismos, también habitamos los espacios, pero desde lo micro hasta lo macro. Entonces habitamos nuestra habitación, donde dormimos, nuestra cama, pero también habitamos nuestro barrio, o incluso el transporte público que utilizamos para desplazarnos, el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, el barrio, la comunidad, e incluso nuestro planeta Tierra. ¿Cómo estamos habitando nuestro planeta Tierra? Y es una reflexión que me gustaría proponerles que hagamos, porque en esto también se puede como reflejar qué tan ordenados o desordenados estamos siendo con nuestra casa. Y todos en general como sociedad, cómo podemos limpiarla, desorganizarla o organizarla. No sé si alguien tenga algún aporte o alguna pregunta de lo que he dicho hasta el momento. Bueno, pertenecer y habitar estos lugares también es preguntarnos, o más bien responsabilizarnos, en que pueden ser lugares que habitemos de manera temporal o permanente, pero igual es nuestra responsabilidad velar o cuidar por las formas en que los habitamos.
Creo que alguien, Marisol, está participando. Sí, por acá Silvia nos dice que como tengas tu casa, así están tus pensamientos, ordenados o desordenados. Exacto, a ese es uno de los puntos a los que quiero llegar. Somos un espejo y muchas veces nuestros comportamientos reflejan en realidad qué está pasando en nuestro interior. Entonces, también es para que nos preguntemos sobre eso. Bueno, por acá nos dicen que se trata de tener sintonía en los diferentes espacios, y sí, es completamente cierto. También preguntarnos por el sentido de pertenencia, qué tan pertenecientes nos sentimos a algunos escenarios o no, y cómo esto influye en cómo nos desenvolvemos en cuanto al orden, a la limpieza y al desorden en estos escenarios. Bueno. No sé si alguien quiera abordar algo más o continuamos, que creo que sigue alguna intervención de John. Sí. Bueno, yo quería como hablar un poquito de lo que ha venido tocando Sara con este tema y es como entender dónde estamos, ¿sí? Yo creo que, bueno, yo escogí una canción para este momento. Esta canción se llama Te Prometo. No sé si la han escuchado. ¿Por qué escogí esta canción? Yo creo que es una canción romántica, ¿cierto? Pero es una canción romántica que se puede aplicar a muchas cosas, en el sentido de que a veces solamente dedicamos canciones a personas, ¿cierto? Entonces, esta canción nos habla de lo que podemos prometer no solamente a alguien, sino a nuestro espacio, y a qué tipo de cosas también le demostramos amor. Si le demostramos amor a aquello que nosotros tenemos a nuestro alrededor, si le demostramos amor a lo que nos acompaña, a quienes están con nosotros, también hacen parte de nuestro hogar, ¿cierto? Aquellos que viven con nosotros hacen parte de ese espacio que debemos cuidar. Entonces yo quiero como que con esta canción nos hagamos un propósito, ¿cierto? Y es qué nos vamos a prometer o qué le vamos a prometer a mi espacio, a mi hogar, a mi familia, al planeta, ¿sí? A la cuadra, al barrio, a mi comunidad, ¿qué le voy a prometer a la gente de mi universidad? ¿Qué le prometo a mi gente del colegio, a mi gente del trabajo, ¿cierto? Entonces, porque todos hacen parte de ese hábitat pues, en el que nosotros nos desempeñamos todo el tiempo. Entonces, por eso esta canción que se llama Te Prometo. Prometo darte el sol todos los días, prometo este idilio toda la vida, prometo que estarás siempre en mi sueño, y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas. Tú quiéreme despacio y quiéreme más. Y espero que me quieras algún día. Tú dejas de querer lo que quería. Te acompaño en cada paso de tu vida. Si me juras que no buscas la salida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Prometo un millón de un gato en una casa, junto a morillar. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido
yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Qué bonito que nos preguntemos por el amor que le vamos a dar al espacio y al lugar que habitamos. Pero también nos tenemos que empezar a preguntar por cuáles son las tareas del lugar en el que vivimos. Entonces, me gustaría que las empezaran a identificar ustedes en sus casas y con sus familias o con las personas que estén. No sé si las quieran escribir, podría servir como para aterrizar las ideas en el bloc de notas del celular o con una hoja y con un lapicero o un lápiz, no hay problema. El asunto es que las tareas en todos los hogares generalmente son las mismas, entre comillas, ¿cierto? Pero no en todos los hogares tienen la misma prioridad. Puede que en una casa sea más importante barrer y en la otra digan como no, en mi casa es más importante sacudir. Entonces empecemos a identificar o a pensar, para que lo tengamos acá como presente, cuáles son las tareas principales en el lugar donde vivo. Barrer, trapear, lavar el baño, lavar los platos, qué es eso que hay que hacer de manera más reiterativa y en qué momentos o con cuánta frecuencia se debe hacer. Listo. Vayan haciendo como el ejercicio de pensar en sus casas, en sus habitaciones, qué es lo más importante que hay que hacer siempre, que enseguida lo vamos a utilizar. Bueno, y viene otra pregunta, que es cómo distribuir las tareas. Para pensar cómo vamos a distribuir las tareas, hay que plantearnos algunas categorías básicas. La primera tiene que ver con la capacidad. Si, por ejemplo, vivimos con niños o en nuestras familias hay niños, los niños pueden aportar y deben hacerse responsables de asumir ciertas tareas en el hogar, también para que vayan, responsabilizándose, así quizás suene redundante. Pero los niños no tienen las capacidades para hacer todas las tareas, quizás tareas que tienen que ver con el fogón o con extender la ropa si es muy alto, pueden ser un poco riesgosas o peligrosas. Entonces, al momento de pensar cómo vamos a distribuir las tareas, es fundamental que nos preguntemos por la capacidad de cada miembro con el que habitamos el espacio. ¿Listo? Otra categoría importante a considerar es la ocupación. Si convivimos con personas que trabajan todo el día o si nosotros somos una persona que trabaja todo el día, no podemos esperar tener tanto tiempo para dedicarle al hogar. En esa misma medida hay que empezar a discernir de qué formas podemos distribuir el tiempo según nuestra ocupación. Y acá hay que aclarar algo, y es que muchos aún estamos trabajando desde casa por la pandemia, ¿cierto? Por todo el asunto de la coyuntura. Sin embargo, eso no significa que estar en casa sea sinónimo de que podemos estar en función de las tareas del hogar todo el día, porque por el contrario, también estamos trabajando. Entonces, es ahí donde nos tenemos que empezar a preguntar qué momentos del día o de la semana vamos a destinar para organizar en nuestra casa, para organizar nuestro hogar, según qué tan ocupados estemos o no. Y conversarlo entre los miembros de la familia. Si quizás hay una persona que no tiene tantas ocupaciones, se podría responsabilizar de algunas tareas más en nuestra casa. Y la última categoría tiene que ver obviamente con el interés y con el gusto. No a todos nos gusta hacer las mismas cosas. Entonces, conversarlo con las personas con las que vivimos para poder construir acuerdos y mirar de esas tareas que identificamos que son fundamentales en nuestra casa y en el lugar donde estamos, empezar a identificar qué me gusta o qué es lo que mejor se hace o lo que soy efectivo haciendo, para que todos nos quede como de una forma equitativa y empezar a mirar, sí, como la afinidad que tenemos para hacer estas tareas. Bueno, eso por ese lado. No sé si John vaya a hacer alguna intervención. Sí, bueno, por aquí primero hay como unas opiniones de algunas personas pues, que están con nosotros. Si los puedes leer como para responderles. Claro, por acá hay algunos comentarios.
Por acá nos están. Primero, primer comentario que nos mencionaron fue relacionado con la interpretación de Te Prometo que nos hizo John. Y nos hablan que hay que prometernos a nosotros mismos primero y luego a los demás, porque si empiezo por estar bien yo, los demás también van a estar bien. También nos hablan de que ese tipo de actividades se hablan desde el ejemplo. También nos hablaron por acá del ejemplo. Y por acá nos dicen, creo que hay que enseñar lo que estoy haciendo para que desde pequeños, para que los pequeños lo aprendan. Debo ir dando instrucciones y así se aprende de manera feliz, sin gritar y sin imponer. Sí, ese aporte, y de hecho todos los aportes son importantes en este caso, pero quisiera enfatizar sobre el último que tiene que ver, por ejemplo, con la participación de nuestros niños o incluso de los jóvenes y de los adolescentes en las tareas en nuestra casa, ¿cierto? En la medida que vayan creciendo se pueden como ir incrementando las responsabilidades o estas pueden ir cambiando. Pero desde pequeño lo ideal es que si los empecemos a responsabilizar de pequeñas cosas, puede ser incluso lo que tiene que ver con el cuidado de sí mismos, guardar los juguetes, por ejemplo, ¿cierto? Al terminar de jugar, guardar los juguetes en un espacio que sea que ellos puedan acceder con facilidad, porque tampoco les vamos a poner a guardar los juguetes por allá en el último cajón del closet, ¿cierto? Sino ser muy conscientes con estas realidades y que ellos mismos empiecen como a gestionar pequeños hábitos de a poquitos para que se vayan responsabilizando. Esto es un asunto que va a generar impacto positivo no solamente en los hábitos de la limpieza, sino también en que cuando crezcan sean sujetos autónomos que se puedan responsabilizar de lo propio, ¿cierto? Que puedan hacerse cargo de ellos mismos y del espacio en el que están. Sí, por acá también nos están hablando desde las redes sociales, desde Facebook, también nos dicen que el tema es muy interesante y reflexionamos un poco sobre él. Y también nos dicen que también esta temática ayuda a mejorar la sana convivencia en el hogar. Sí, no le tengamos miedo a conversar estos temas con las personas con las que vivimos, porque desde allí es que podemos encontrar acuerdos y establecer acuerdos. Vení, a vos, ¿qué te gusta hacer? ¿A vos qué tarea es la que más disfrutas o la que es menos tediosa para vos, cierto? Y de esta manera como consolidar una forma sana de relación con los que tenemos al lado. Son temas que muchas veces pasamos de largo y damos por sentado que es que hay que hacerlos y ya, pero no nos cuestionamos más allá de. Y estar lejos me hace daño. Siempre espero el día siguiente, solo quiero detenerme. Recordar bien lo que quiero y encontrarte entre mis cuentos.
olvidar. Quieres todo lo que quiero decir. Quería compartirles este video porque me parece que, digamos, la música como tal se asemeja demasiado a eso que buscamos, digamos, por medio de una conversación en cuanto al hogar, ¿sí? Este video yo lo hice con dos amigos que aprecio mucho. Uno se llama, él se llama Juan Manuel Taborda y ella se llama Laura Ospina, es de la UDA, ¿sí? Entonces, con ellos, digamos, es el ejemplo de que, digamos, para encontrar una armonía entre muchos aspectos diferentes, hay que sentarse a conversar. Nosotros nos tocó sentarnos y decir, bueno, ¿cuántas guitarras va a llevar el video? Si le metemos percusión, entonces, ¿cómo lo hacemos? Si lleva entonces unas maracas o si llevaba tiple, ¿cómo hacemos con las voces? ¿Cierto? Entonces, esa armonía que al final se escucha en el video, ¿sí? Ese producto final, digamos, hace parte de un trabajo de mucho, mucho diálogo, ¿sí? Y ahí es donde yo quisiera asemejarlo, digamos, a lo que pasa dentro de un hogar y sobre todo con un tema a veces tan complejo como lo es el orden y la limpieza. Entonces, miren que en el video, por ejemplo, hay 4 guitarras diferentes, todas hacen algo diferente, pero en eso que hacen diferente aportan a un bien en común, a lo mismo, se está buscando lo mismo. Entonces yo creo que pasa lo mismo con la familia. A veces, digamos, hay muchos conflictos por el tema y es como lo decía Sara, entonces es de empezar a mirar de qué manera yo me siento más cómodo con esta tarea, para cuál me siento de pronto más, como con más habilidad, ¿cierto? Yo no sé si ustedes vieron en el video, la persona que hace todas las guitarras, la que hace todos los instrumentos, es Juan Manuel, ¿sí? Y sería muy complejo poner a Juan Manuel, por ejemplo, a cantar y que yo hiciera como todos esos instrumentos. Eso fue algo que nosotros hablamos. Bueno, ¿qué va a hacer cada uno en el video, sí? Entonces fue como, listo, ¿a ti te gusta cantar? ¿Te sientes mejor ahí? A ti también, listo, a mí me va mejor es con los instrumentos, entonces vamos a hacerlo así. Entonces, que sea como este video una invitación también a pensar que por medio del diálogo podemos lograr una armonía importante dentro del hogar, no solo para temas como el orden y la limpieza, sino para temas incluso más complejos, para tomar decisiones, para escuchar al otro, para generar empatía. Entonces, por eso quería compartirles el video, espero que les haya gustado mucho. Por acá tenemos algunos comentarios. Tenemos por acá comentario. Es importante que cada miembro del hogar entienda que los quehaceres de la casa se deben asumir como un compromiso y no como una colaboración. Somos familia en común, una unidad. Por acá también hay felicitaciones, tanto en redes como acá en Zoom, para Johnny, para todo el equipo. Los felicitan y dicen que, claro, que la comunicación es lo primero para poder organizarnos. Bien. Bueno, a mí me parece
súper chévere esta analogía que nos hace John con los instrumentos y con el montaje de la canción como tal y con la importancia de la comunicación y de, como les decía ahorita, no tener miedo y no tener susto de conversar con las personas que vivimos y preguntar como, bueno, ¿qué quieres o qué te gusta o qué opinas? Para poder como identificar cuál es el paso a seguir, ¿cierto? Desde allí nace, entonces se despliega otra pregunta que es cómo promover el orden y la limpieza en nuestros hogares. Cada hogar lo deberá ir identificando, pero yo les invito como que se queden con esta pregunta. Hay diferentes formas de hacerlo. Lo podemos hacer al establecer una rutina, por ejemplo. O otra forma de promover el orden y la limpieza también es con una premisa muy básica de que menos es más. Entonces, empezar a identificar qué es eso que tenemos por allá acumulado o como metido en un cajón que en realidad nos está generando es más polvo o nos está como ocupando espacio que pudiéramos utilizar de una manera más efectiva. Entonces también saquemos un espacio y entre la familia o entre los integrantes como del hogar, miremos qué es eso que no necesitamos, que en realidad nos está estorbando, que nos está haciendo como generando más polvito, más mugre y sí, menos es más. Bueno, y también se pueden llegar a acuerdos. Yo quería como decir algo ahí pensando en lo que una de las personas nos había comentado, y era que había que empezar por uno mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que también es pensar a nosotros qué nos sobra, y no solamente en términos de cosas que estén estorbando en la casa, sino de pronto malos hábitos, sino también malos pensamientos. De pronto apegados a rencores del pasado, de pronto apegados a sensaciones malucas, ¿cierto? Entonces yo creo que la limpieza, más que digamos, organizar un espacio, es un modo de pensar, ¿sí? Es una manera en la que uno se programa y empieza a entender qué es lo que sirve y qué es lo que no le sirve en su vida, ¿sí? Y empezar, digamos, a hacer una depuración en todos los aspectos de la vida. Y yo creo que eso, digamos, se refleja en el espacio, ¿sí? Entonces, empezar como a soltar aquellos pensamientos que nos hacen daño, aquellos sucesos que todavía guardamos con nosotros y que pues que por ahora no nos aportan a nada, ¿cierto? Yo creo que esa sensación o digamos esa forma de pensar frente a eso que ya no nos sirve, nos va a permitir también como soltarnos un poco más en cuanto a la limpieza de nuestros espacios. Sí, precisamente es lo que mencionábamos desde el principio y es que lo primero que habitamos somos nosotros mismos. Antes que habitar los espacios nos habitamos a nosotros mismos. Entonces hay que ocuparnos primero de nosotros y ya después empezar como a llevar esto al exterior que también se va a ver reflejado. También podemos, para promover el orden y la limpieza, llegar a acuerdos o buscar estímulos como que nos motiven entre las personas que vivimos, ¿cierto? Como bueno, ponernos una meta y después de tanto tiempo de haber organizado la casa y de haber construido esos acuerdos y haber funcionado muy bien, nos vamos a regalar una salida o vamos a comer helado o vamos a ver una película juntos o cualquier estímulo que logren como acordar entre cada familia para que sea como una motivación, porque obviamente en este asunto del orden y de la limpieza, tanto interno como externo, influye un factor motivacional y es que a veces estamos muy cansados, estamos muy agotados, tenemos una rutina pesada donde muchas veces trabajamos o estudiamos o las dos cosas y qué cansancio, ¿cierto? Pero hay asuntos que inevitablemente en algún momento vamos a tener que hacer y de los cuales nos vamos a tener que ocupar, internos como externos, como decía John. Bueno, y en esa misma medida también nos tenemos que preguntar por los roles en nuestro hogar, ¿cierto? Bien sea que vivamos solos. Bueno, no sé si Marisol quiera leer como los aportes que han realizado los participantes por ahorita. Claro,
Por acá los puedo leer. Por acá tenemos, nos dicen que precisamente si no sacamos lo que no se necesita, el desorden crece, no solo en casa, sino en nosotros mismos. Estar limpios es también estar en equilibrio con lo suficiente. También nos dicen empezar a limpiar nuestras vidas, pues por allí hay que empezar. También nos dicen limpiar ayuda, que todas las energías fluyan y cada espacio se vea más agradable. Bueno, es cierto. Bueno, y como les venía diciendo, hay que pensarnos por los roles en nuestro hogar. Y bien sea que vivamos con familia, con amigos, con nuestra pareja, o incluso cuando vivamos solos, pensar que independientemente de nuestro género, de nuestro sexo, de nuestras afinidades religiosas, políticas, lo que sea, incluso independientemente de nuestra edad, algo tendremos por aportar. Y es un asunto más de que nos responsabilicemos de que es el espacio en el que estamos viviendo. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y si estamos con un grupo de personas, al momento de la convivencia se debería indagar en términos equitativos para implementarlo, ¿cierto? Todos tenemos algo por aportar, como decía John hace un rato, todos tenemos algo por contribuir en nuestro hogar. Por acá tenemos también otro comentario. Y ese, por acá en redes nos dicen, aunque a veces no se nos facilite realizar alguna labor, tanto en el caso de orden como el de limpieza, también aplica en otros aspectos que se puede dar un paso adelante en una oportunidad de desarrollar determinadas habilidades. Sí, total. A veces representan un reto y a veces nos tenemos que confrontar con nosotros mismos. Y si bien el interés y el gusto es una premisa que hay que considerar, pues a veces simplemente toca realizar alguna actividad en nuestra casa. Es en esos momentos cuando nos podemos confrontar y cuando podemos decir como, bueno, voy a asumir este reto y voy a aprender para hacerlo cada vez de una manera más efectiva, más ágil y más eficiente para poder optimizar el tiempo y para que, sí, eso. También es fundamental conversarlo para evitar los conflictos en nuestro hogar, para poder tener una convivencia más sana con las personas que nos rodean, entendiendo que es en términos de equidad. Bueno, no dejar que las mitas hagan todo, es fundamental. Las personas o a veces convivimos con personas que están en la casa y creemos que no hacen nada, pero en realidad se están ocupando de toda la limpieza o de gran parte de la limpieza y qué chévere poderles ayudar pues cuando tengamos tiempo o poder conciliar algún día para que ellas descansen, porque es que en realidad o ellos están trabajando. Entonces, es una forma de trabajar. Hay que valorarla y obviamente respetarla. Quiero proponerle... Yo quería Dale. Como intervenir ahí un poquito, y es que qué bien que lo nombran, y es que es como si de forma implícita algunas personas de la sociedad hubieran adquirido esa responsabilidad, ¿sí? Como si bueno... Las abuelas, como están en la casa, entonces son las encargadas de limpiar y ya. Y ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que es muy chévere lo que mencionan, y es porque es una invitación también a entender que somos parte de eso, que también nos afecta, que también aportamos, que también, digamos, lo que sea que hagamos va a modificar de alguna manera ese entorno. Entonces, también me he encontrado con muchas personas con muchas abuelas que le dicen a uno, bueno, lo invitan a uno a un sanduchito, por ejemplo, y uno va a lavar el plato y no lo lave usted, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Es también como que se abran a ese entendimiento de que todos participamos de esto que nos afecta a todos. Ahora, también entiendo que hay algunas personas que, digamos, se dedican de una manera más fácil a las tareas del hogar. Entonces, supongamos, yo trabajo y no me da tiempo de ayudar, qué sé yo, a barrer, a trapear y a sacudir, ¿sí? Pero entonces, a mí me gusta cocinar. Entonces, mientras yo ayudo a cocinar, la persona que sí le gusta esto otro, entonces lo va haciendo. De esa manera, yo también le aporto al orden y a la limpieza del hogar, ¿sí? Aportando a todas las tareas que hay, porque es que no es solamente la limpieza,
si hay que hacer muchas cosas. Entonces, con cualquier cosa que yo vaya a aportar, también estoy sumando, estoy aportando un granito, ¿sí? Entonces, de entender que esas tareas del hogar no es para una sola persona, no es para cierto tipo de personas, es también de asumir los retos, de aprender cosas nuevas, listo, es que yo no sé cocinar, bueno, voy a aprender, ¿qué tal? Si hago estos huevitos con arroz y salsa, ¿sí? Para la gente que no sabe. Entonces, empezar por cosas, digamos, más suaves, ¿sí? Y aumentarle paso a paso a lo que yo soy capaz de hacer e irnos sorprendiéndonos a nosotros mismos con cada cosa que logramos hacer. Claro. En otro de los comentarios vi por ahí que mencionaban que los jóvenes solo están chateando. También es importante que nos empecemos a cuestionar cómo vamos a promover a los jóvenes con los que vivimos o que estamos acompañando en sus procesos de crecimiento para que se cuestionen, para que vayan despertando, porque es un asunto en el que se tienen que ir responsabilizando y del que tienen que ir siendo partícipes. Pero si todo siempre está, como lo decía John, en bandeja de plata, porque hay una persona que se sentó y dijo, yo voy a hacer todo. Entonces también es un asunto de empezar a delegar y de empezar a construir acuerdos para que todos participen. Todos participamos en diferentes medidas, pero lo importante es que podamos consolidar como unos acuerdos y unas, por decirlo así, reglas para empezar a determinar cómo podemos contribuir en esas tareas. También pensar en todo, desde la cocina, incluso hasta el cuidado de nuestras mascotas. Si tenemos mascotas en casa, ¿de quién lo va a sacar? ¿En qué momento? Si son los gatos, limpiar las cajas. Son aspectos que uno diría como que quizás pasamos por alto, pero también hay que identificar porque también hacen parte como de esos hábitos o esas rutinas que tenemos que ir viviendo en la cotidianidad y que también hay que empezar como a estructurar. Por todo lo que les hemos dicho, les queremos como proponer una actividad y es que como ya identificaron cuáles son las tareas fundamentales en la casa de cada uno de ustedes, pueden realizar un cuadro más fácil o en Word, no sé. Acá les dejamos como un ejemplo y es que hay que empezar a pensar cómo cada integrante de la familia puede contribuir a alguna tarea de la casa y qué día lo puede hacer. Entonces, vamos a dar un espacito como para que cada familia o cada participante como del taller vaya haciéndose esta pregunta y ahorita nos lo compartimos. Recuerden considerar todas las tareas que hemos mencionado e incluso las que no hemos mencionado y que en sus hogares se realizan como manera frecuente. Entonces hay que empezar a preguntarse cuál integrante de la familia se quiere y se puede responsabilizar de esta tarea y en qué momento de la semana o del día. Bueno, mientras John se va preparando para que nos acompañe en esta actividad, les cuento por acá que tenemos otros comentarios que nos están haciendo. Por acá nos dijo Marta que todos tenemos y poseemos habilidades para desempeñar cualquier tipo de labores en el hogar. Solo falta asumir la actitud y el reto de hacerlo. ¿Cuántos miembros de un hogar se dieron cuenta que finalmente poseen capacidad de cocinar, lavar, planchar? En fin, es una cuestión de actitud y de aptitud para esto. Y pues es un reto para asumir. Pero acá también nos dijeron que en este tiempo de pandemia también debemos pensar precisamente como en los espacios, en la salud, en la limpieza personal y en la limpieza de los espacios. Claro, ese punto es muy importante porque hay que empezar a reconocer cómo estamos habitando los espacios de trabajo para las personas que están y que estamos trabajando desde casa, cómo diferenciamos esos momentos en los que nos vamos a sentar a trabajar y esos otros momentos en los que hay que hacer todo lo demás, cuidar a los niños o cuidar a los abuelos o cocinar, organizar la casa, ¿cierto? Ser como muy, muy juiciosos con la diferenciación de estos espacios para que todas estas cosas que hay por hacer no irrumpan tanto como en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional.
Bueno, entonces, mientras las personas que nos acompañan se dedican a hacer, digamos, este organigrama, ¿sí?, de sus tareas con la familia, yo quisiera como compartirles un poquito de música. Sí, por acá veo el comentario. Excelente. Entonces, les quiero presentar este violín. Quiero como presentárselos por el tema que hablábamos al inicio, de lo subjetivo, de lo que para cada quien significa una inmensidad de cosas, ¿cierto? Cada quien tiene algo diferente en su cabeza dependiendo del tema, ¿sí? Entonces quería presentárselos porque, digamos, con este violín me expreso libremente, ¿sí? Y quiero que lo noten. Porque voy a hacer una improvisación en este momento sobre una canción que para todos, espero, es conocida, ¿sí? Y luego de la canción yo les cuento el por qué quise como hacerlo de esta manera, ¿listo? Entonces ya se los voy a poner. Thank you.
esa era la interpretación. Espero que les haya gustado, ¿sí? ¿Por qué lo hice así? Porque quise como tocar el violín en este momento. Y es que lo que acabo de hacer es una improvisación, ¿cierto? Sobre una canción que ya todo el mundo conoce. Lo asocio en el sentido de que al punto al que hemos llegado, ¿sí? De asignar roles, de saber cómo hacer nuestro aporte dentro de las necesidades de un hogar, implica mucho, digamos, el conocernos, el ya haber pasado por todo lo que hemos discutido, de saber qué nos gusta, con qué nos sentimos capaces, ¿sí? Todo eso que brinda una seguridad sobre lo que sabemos hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que eso nos brinda la capacidad como de explorar, de fluir y de sentir, ¿sí? Por eso les hablaba de mi subjetividad con el violín y de lo que a mí me permite expresar, ¿sí? Y eso habla también de lo que yo conozco en mí. Y lo quería anclar con la canción que escogí, porque es una canción que conozco muy bien, que me encanta cantar, ¿sí? Entonces lo asocio en el sentido de que si en el momento en familia nosotros vamos a asignar unos roles, yo también debo conocer muy bien quiénes son los que están conmigo, tener empatía, saber qué no les gusta, qué les gusta, para qué son buenos, para qué son hábiles, y luego en ese conocimiento propio yo sé cómo aportarles, ¿sí? Entonces lo que yo hacía con el violín, por ejemplo, era una respuesta a lo que estaba diciendo el cantante, ¿sí? Entonces el cantante hablaba una parte y yo le respondía con el violín. Sucede lo mismo en un hogar. Yo ya sé cuál es el aporte de este integrante de mi familia, con qué le puedo yo complementar, qué le puedo yo, digamos, aumentar, con qué puedo yo aportar, ¿cierto? Por eso fue que elegí como esta canción y hacerlo de esta manera. Muchas gracias por esa interpretación tan bonita. No sé si Marisol nos quiera apoyar. Sí, por acá tenemos algunos comentarios. Y acá les voy a leer algunos que tengo. Bueno, por acá hay unas felicitaciones pues en general para el encuentro y en específico también para John, que toca muy lindo. Muchas gracias. Por acá ya nos dicen, me gustaría mucho estar en casa y hacerlo con mi familia. Lo único que no escogería es lavar los platos. Ahora en estas épocas pandémicas los platos aumentan en números muy considerables. Me gustaría mucho saber qué dicen los niños en otras casas o qué piensan los padres de que un niño pudiese hacer. Que realmente consideremos práctico y útil para ellos. Lo digo para tener una idea, para proponer a los niños de la casa. Ok. No sé si hayan padres que quieran como ir compartiéndonos sus experiencias, pero en cuanto a los niños, hay que pensar en las tareas según también su edad y sus capacidades según su edad. Que se vayan responsabilizando primero también de ellos mismos, de su higiene, de su cuidado personal, de recoger sus juguetes, de tender su cama en las mañanas. Entonces ir como implementando estos hábitos que tienen que ver con ellos mismos. Y ya de forma paulatina, a medida que vayan creciendo, ir como proponiéndoles y promoviendo que vayan participando en las diferentes tareas del hogar, que nos ayuden a sacudir, o que nos ayuden a barrer, o que nos ayuden con el cuidado de las mascotas, en la medida de lo posible y mientras sea seguro. No sé si John tenga algún ejemplo al respecto. Sí, mira, pues a mí se me ocurre que en cierta medida pues hay que hacerlos responsables sobre todo de lo que tiene que ver con ellos mismos. Entonces, principalmente sus juguetes, por ejemplo. Entonces, recoger sus juguetes, tenerlos en un orden, saber que son responsables de ellos, saber que pueden bajar toda la repisa de juguetes si quieren, pero saben que la tienen que volver a poner como estaba, por ejemplo. Yo diría que empezar como
por temas más simples como su ropa interior, ¿sí? Como hacerlos responsables de cosas que sean muy cercanas a ellos, que ellos logren identificar como algo muy propio y de esa manera afianzar una responsabilidad más temprana con temas que ellos conozcan y sean más cercanos. Claro, con lo que sea importante para ellos y con lo que para ellos pueda ser como una tarea real que puedan realizar. No sé, Marisol, si alguien realizó otro comentario. Bueno, por el momento no tenemos más comentarios, pero yo invitaría a los asistentes a que alguien se anime a compartirnos su organigrama, que nos compartan como su cuadro de responsabilidades y tareas del hogar. Voy a invitar al que se anime a que nos levante la manito. En la parte inferior de Zoom hay una manito. La pueden levantar para cederles micrófono y cámara, si lo desean, para que nos hablen, nos expliquen o nos muestren su cómo organizaron las tareas del hogar. Nos gustaría mucho porque también, miren que, por ejemplo, así como nos decía Santiago, va a permitir que otras personas también caigan en cuenta en detalles o tengan referentes. Entonces los invitamos a levantar la manito y que alguien nos cuente cómo quedó ese cuadro para organizar las tareas del hogar. Bueno, por acá, Marta. Gracias, Marisol, Sara, John, por todo su saber compartido con nosotros. Ha sido un rato muy enriquecedor. Los seres humanos creen que los quehaceres del hogar no son temas a tratar, pero claro que sí. Pues en este es donde se crean y se gestionan las relaciones y las comunicaciones asertivas. Un aplauso para ustedes, un abrazo desde la distancia, un abrazo para ti también, Marta. Muchas gracias por tu comentario. De todas maneras, me parece chévere como que nos quedemos con la inquietud, ¿cierto? Igual, muy bacano si alguien nos quiere compartir como la experiencia o cómo se puede encontrar con este cuadro, que es una forma, ¿cierto? Una guía, pero igual en cada hogar se puede como manejar de forma diferente. Lo pueden pegar en la nevera o lo pueden mantener en el celular o donde les quede como fácil, para que nos empecemos a organizar y para que empecemos como a consolidar acuerdos, ¿cierto? Entonces creo que queremos es como dejarlos con la inquietud para que nos vayamos pensando cómo nos podemos comunicar con las personas con quien vivimos para mejorar y manejar de una manera más asertiva todo el tema del orden y el desorden en nuestro hogar. Sí, Sara, efectivamente nos vamos a quedar todos como con la inquietud y pues yo creo que esa también es la idea, que cada uno ya en familia pueda hacer como estas construcciones, ¿cierto? O si están solos también puedan hacer su propio organigrama, ¿cierto? Si yo convivo sola también puedo hacerlo. Exacto, organizarse como, bueno, qué días voy a hacer tal actividad, qué momentos voy a destinar para realizar esta tarea, porque las personas que viven solas tienen mucha más responsabilidad a su cargo porque deben ocuparse de todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Marta, que se vaya con la inquietud, que te quedes con la inquietud de bueno, ¿cómo puedo organizar mi tiempo de manera más efectiva para abarcar todas las tareas que tengo por hacer y aún así tener tiempo para todo lo otro, para descansar o para los espacios personales y los espacios personales como tal? Perfecto. Bueno, no sé si de pronto tengan acá alguna pregunta de los asistentes, algún otro comentario para que vayamos cerrando. Acá voy a leer uno que me llegó de Santiago. Me parece que ha sido un encuentro muy agradable. Es muy importante recalcar que las responsabilidades son de todos y que todos podemos ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, respondemos preguntas en este momentico, si las tienen, o comentarios para ir cerrando. Vamos por acá, mientras ustedes van pensando en preguntas, vamos haciendo las conclusiones del encuentro acá con Sara y con John. Bueno, creo que también hay que pensar en que una de las conclusiones de este encuentro puede ser que cuando tenemos los espacios organizados y cuando no hay cosas atravesadas y cuando
no tenemos objetos que nos estorben, reducimos los riesgos. Entonces podemos tener menos accidentes y de pronto podemos manejar un asunto ahí como de autocuidado e incluso de cuidar a las personas con las que vivimos, porque se reducen los riesgos de accidentes y también los riesgos de conflictos al momento de comunicarnos y de conversar estos temas que son tan básicos, entre comillas básicos, podemos relacionarnos de una manera más bonita con las personas que vivimos. Y también otra conclusión sería la importancia de tener espacios organizados para mejorar, entre comillas, la productividad, para poder ser más eficaz en nuestras tareas, para poder estar más cómodos en nuestros espacios. Bueno, yo quería como resaltar de todo lo que hemos hablado, la importancia de la comunicación, ¿sí? Del conocernos primero, de saber qué es lo que queremos, qué nos gusta, para dónde vamos, ¿cierto? Primero con nosotros, primero salir de todo eso que nos estorba, que ya no nos sirve, que nos hace ahí como bulto, ¿cierto? Y luego ese conocernos, abrirnos a la escucha hacia el otro, a conocer al otro, ¿sí? Ese otro que vive ahí conmigo, ¿sí? ¿Qué tanto sé de esa persona? ¿Qué tanto sé por dónde puedo yo aportarle? ¿Qué tanto sé qué es lo que me aporta esa persona a mí? ¿Sí? A preguntarnos eso. Y luego eso, entonces, de saber cuánto lo conocemos, entonces entablar un diálogo constante, directo, sin muchos rodeos, qué pasa, cómo vamos a hacerlo de ahora en adelante, ¿cierto? Yo creo que esa comunicación es lo que permite la armonía, pero para esa comunicación entonces hay que tener unos pasos previos, ¿cierto? Entonces entender que eso es fundamental, ¿sí? Para, no solo para el orden y la limpieza en el hogar, sino para muchos otros temas que hacen parte pues del convivir en familia, ¿cierto? Entonces quería como puntualizar una de esas grandes conclusiones de esta tarde, que sea la comunicación. Sí. Yo me quedo con una frase que viene estos días en internet, y es que la limpieza es el acto de enfrentarse a sí mismo. Y de una u otra manera me pareció muy bonita y muy cierta, y es que cuando hablamos de limpieza y de orden nos estamos enfrentando a nosotros mismos en niveles interiores y exteriores, y de esta forma los podemos reflejar y podemos afianzar o fortalecer el vínculo con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y yo creo que yo me puedo quedar como con dos cosas que vi que se resaltaron mucho en todo el encuentro. Una tiene que ver precisamente con lo que acabo de contar Sara, que es con ese, desde el interior hacia afuera, ¿cierto? Con poder hacer esa limpieza, ese orden desde lo que tengo yo adentro para poder reflejarlo al exterior. Y lo segundo, me parece muy importante, es el poder tener esa empatía, incluso creo que pues ese reconocimiento al otro y a lo que puede hacer, a lo que sabe hacer, a lo que le gusta. Entonces me parece supremamente importante para poder que todos nos integremos y no sea como una carga, sino un gusto también, ¿cierto? Contribuir al bienestar incluso de todos. Entonces, bueno, para Sara y para John, muchísimas gracias. Creo que todos los asistentes, tanto los que teníamos por acá en Zoom como los que tenemos por acá en Facebook, estaban pues muy complacidos de poder tenerlos acá ustedes y que nos dieran todos esos tipsitos y recomendaciones. Muchísimas gracias. Por acá no tengo pues más comentarios, solo tengo por acá un par de comentarios de agradecimiento. Tengo uno por acá, nos dicen desde México, los quiero mucho, muchas gracias. Y tenemos por acá también en redes, gracias. Entonces, no, gracias a ustedes, y por acá los voy a dejar con las redes sociales de Sara y de John. Se las voy a compartir para que ustedes ya los puedan buscar en sus redes sociales o contactar si en algún momento lo desean. Y pues muchas gracias a todos por asistir a este encuentro. Nos podemos ver, todos están invitados, Sara, John también, invitadísimos a participar, a seguir participando con nosotros en estos encuentros de familia.
los últimos jueves de cada mes a las 5 p.m.